Saludos a todos los que estáis ahí al otro lado. Os saludamos desde Zombie World Televisión. Hoy tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales que vienen ni más ni menos que desde Castellón a presentarnos su quinto trabajo discográfico, Ultra Zombies. Ellos son Idas. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? La distancia por Madrid, ¿cómo? Muy bien, ha sido rápido, pero intenso. Pero intenso. Sí. Bueno, buenos y breves, dos sí. veces bueno. Bueno, antes de empezar y meternos en materia de lo que es vuestro nuevo disco, queríamos daros las gracias por dedicarnos este trabajo a nosotros, porque caminamos entre los muertos todos los días. ¿Por qué habéis elegido dedicarnos este Ultra Zombies y por qué surge esta idea de un nuevo disco Ultra Zombies? Te voy a ceder. Bueno, digamos que con el anterior disco, en los terrenos, metimos en una atmósfera bastante propia de crear, conceptualizar la idea, de crear un mundo muy de nuestros propios monstruos y crear nuestra propia historia. Y el Ultra Zombies es una vuelta de tuerca más a esa idea. Ya hemos, el disco prácticamente es como crear una historia, un cómic en el que hay varios personajes y el disco simplemente habla y pone banda sonora a esos personajes. Entonces, está todo conceptualizado. Nos gusta mucho la temática zombie, la temática cómic, el cine de terror antiguo. Entonces hemos decidido meternos toda la maquinaria, hacer así y sacar el Ultra Zombies. Habéis presentado vuestro primer single, que es Satanás. Lo digo bien. ¿Esto nos ordena un nuevo orden mundial? ¿O qué nos queréis decir con este tema? Bueno, Satanás, digamos que es dentro de los personajes de los que hablamos en el disco, es como supervillano. Es anarquía, es un general de las obras de Luciano y digamos que es el que mola el sino. Y por eso también es el tema más duro del disco, es el que tiene el estribillo más bestia y es porque es el personaje, digamos, más carismático. Más carismático de todos los que hablamos. Y bueno, quizá sea una de las canciones más características del disco y que más puede llamar la atención, sobre todo la primera vez que la vi. Y también tenemos otro personaje por el disco, no sé si puedes decir la mano derecha o no, es el motherfucker este. Este personaje que tienes, o a quien se puede dedicar a alguien, o... eso es una macarrada que hicimos. Y una idea de Super Six, se ha encargado de poner la letra a todos los temas y la verdad es que ahí dijimos, vamos a crear un monstruo muy hijo de puta y sobre todo eso, que vaya, o sea, macarra y que la música es uno de los que más tintes electrónicos tiene. Bueno, al final hay un desfase que ha creado Luke, que es una puñetera locura y cuando lo escuché diréis, madre mía, se me salió la cabeza, pero sí. Sí que es verdad que este disco hemos notado que es un disco que, como hablabas antes, hacías una pequeña introducción ahí de que es una evolución de que habéis evolucionado, es un quinto disco. Y sí que notamos que os habéis encantado por ir más por la línea electrónica que por la industria que caracterizaba a lo mejor el anterior trabajo. Básicamente hemos hecho lo que nos ha apetecido, igual. No teníamos ninguna premisa de vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de alguna manera. Nos pusimos a componer y nos pusimos también a idear las historias, de lo que hablar, del concepto del disco. Y entonces una cosa nos iba pidiendo la otra y lo íbamos ambientando todo a la vez. Y sí que es verdad que el disco suena diferente a lo que hemos hecho hasta ahora porque está más elaborado, el instrumento por instrumento es más elaborado. Y la parte electrónica es un poco distinta a lo que veníamos haciendo. Es muy presente, como siempre lo hemos tenido, pero digamos que la parte
de metal de la banda está más presente, hay más solos de guitarra, más quinteros, hay más riffs duros, pero también la electrónica es lo que, digamos, ambienta toda la atmósfera del cómic. Entonces digamos que ha sido todo, pues eso. Hemos hecho lo que nos ha apetecido y lo que nos ha gustado y ha salido pues un trabajo del cual estamos muy contentos y la verdad es que tal. Este trabajo también tiene como ese puntito de locura, que estamos hablando de locura sobre todo en dos sentidos. Que nadie se debería perder, por cierto. ¿Por qué nos invitáis a entrar en esta locura? ¿Para qué nos llamáis a ello? Pues la verdad es que es algo que estábamos justamente cuando veníamos y lo estábamos hablando en el viaje, y es algo que es lo que decíamos. Nosotros teníamos pues como digamos un trastorno bipolar, ¿no? O sea, somos una parte nuestra, ¿vale? Es el monstruo, ¿vale? Y la otra es la que está diciendo ahora mismo. Y digamos que a medida que avanzan los años y vamos madurando más, vamos adelante con la banda, es como que claro, el monstruo está ganando, ¿vale? Y ya llega un punto que cuando nos miramos al espejo, nos vemos así, ya no nos vamos ni reconociendo. Nos reconocemos más viéndonos con el monstruo. Entonces, a medida que avanzan los discos, cada vez nos vamos llevando más a ese entorno, a esa locura, y es transmitiendo a la gente. También eso que decía precisamente, se nota una evolución muy clara y muy importante, lo que es no solo en el sonido de la banda, sino estéticamente, también, bueno, la portada del disco, las fotos que habéis ido moviendo por vuestras redes sociales y tal, la verdad es que da un poquito. ¿De quién ha surgido? ¿Quién es la cabeza pensante de esta nueva imagen, este nuevo maquillaje? Todo esta, que vamos a poder ver en directo, imagino que. La verdad es un trabajo de todos y también de más gente, aparte de los cuatro miembros. Por ejemplo, quien es normalmente más la cabeza pensante en cuanto a todo este tipo de cosas es Pedro, porque está mal de la cabeza. Y siempre está, sobre todo en... pues sobre todo en momentos en los que tenemos que abordar el tema de cambio de imagen, el diseño, por donde llevar la imagen, la estética, el acto de vehículo, pues normalmente él es el que es una tormenta de ideas y nosotros pues vamos diciendo, vale, esto mola, esto lo mola, vamos. Luego, pues por ejemplo, en el maquillaje, pues en el maquillaje nuevo hemos tenido la ayuda de Mixteria Hollow, que es una maquilladora que nos ha hecho un maquillaje que ya veremos a ver cómo no lo hacemos nosotros ahora en directo. Pero nos gusta mucho cómo ha quedado. Y luego, por ejemplo, en cuanto a la imagen y la estética del disco, del álbum del disco, pues hemos vuelto a trabajar con Damien Ward, que ya trabajó con nosotros en el film de Monster, un artistazo que es un crack y lo ha vuelto a abordar, y con la portada y la contraportada, y en el interior, pues indica que también ha hecho un trabajo increíble, que es un artista, y bueno, es un trabajo de varias personas que en verdad lleva meses de darle al coco de cómo hacerlo y tal, y pues lo hace, lo sacas, y a la gente le gusta o no le gusta, pero siempre le impacta. Y con la imagen de ahora, todo lo que hemos creado, tal, está muy bien. O sea, la portada que te recuerda realmente a los cómics, ¿no? ¿Es idea vuestra o realmente habéis dicho, bueno, el disco trata sobre esto, es conceptual y digamos que os lo han sugerido? ¿O no, o sea, queríais hacerlo vosotros? Es que sí, inspirar a esto. Sí, a nosotros, pues sobre todo a mí también, el los Creepy, los Bambus, todo esto de la época, creo que ya tenemos años dorados en cine de terror, es algo que nos gusta mucho a toda la banda, a mí también. Y este disco era el plan de decir, vamos a hacer como si fuera un cómic y cada canción es una historia totalmente diferente sobre un terror, sobre un personaje, sobre leyendas humanas también un montón. Y entonces queríamos que cada tema tuviera su propia personalidad y que
sonara a lo que tiene que sonar ese tema. Si yo te estoy diciendo que esta canción, el músculo, la producción, vamos a intentar buscar sonidos que puedan llevarte a meter en esa situación. Por eso igual el disco es muy diferente, sobre todo los temas. Ya no, yo creo que no es tan plano como anteriores y que cada canción es un mundo totalmente diferente. Te sumerge en un circo, vamos, los horrores y estando donde estás con el trabajo, y cada canción tiene su propio sello personal, es como si englobara muchas historias dentro de el TV. Y otro protagonista de esa historia es Jack, que es este personaje. Pues, eso es verdad, bueno, Super Six, que también está un poco trastornado, que es el que viene con las letras y digamos que es un poco el que implícitamente ha creado toda esa atmósfera, pues venía con ideas de los personajes, Anakia, Mr. Jack, Tolman, Frankenstein. Mr. Jack, por ejemplo, que sería, digamos, que sería el personaje más circense de todo el elenco de personajes que salen en el cómic. Entonces, pues, es un personaje que pasa su vida en el circo de los hombres. Y es un personaje oscuro, divertido y la verdad que nos apetecía también pues, darle el rollo este. Una canción así tipo circo, pero muy directa, muy como nos gusta a nosotros y la misma vez que sea muy, muy pegadiza y muy, muy entretenida, sobre todo de tocar, que nosotros la disfrutemos tocando y luego que el público la pueda disfrutar también en directo. Creemos que con esa canción hemos dado el plan. Antes nos estabais comentando un poquito así pinceladas de esa evolución del disco, a nivel de estéticamente también, pero para vosotros también decís esa asimetría que tenéis ahí con vuestro interior. Pero ¿qué es lo que no queréis perder nunca de los Killers que empezasteis? Me imagino que la esencia esa no queréis perderla, que es lo que, ¿cuál es la que no queréis perder que siempre esté presente? Es lo que hemos hablado, es el monstruo que llevamos cada uno dentro, cómo va saliendo, es algo creciendo, que, ¿no? Que poco a poco sí se va moldeando, va creciendo y a veces nos asustamos porque cada vez más peor. Y pensamos que con los años íbamos a ir a mejor, pero no, es todo lo contrario, se va apoderando de nosotros cada vez más. Y la verdad es que esta gira pinta que va a ser muy, muy dura, muy buena. El hacer un almejo encima del escenario lo hemos hecho desde el primer día y lo haremos hasta el último. También hemos visto en el disco que tenéis un acto especial que, bueno, últimamente no es la tele, vemos que los políticos pues, parece un patio de colegio, no se aclaran, no son capaces de pactar ni llegar a ninguna coordenada y vosotros ni más ni menos estáis pactando con las cosas. ¿Cómo lo habéis conseguido? Contando si en qué consiste este pacto de puta. Bueno, el tema está inspirado en una noche de Halloween antigua que unos niños van a hacer un contrato y hay una persona que son niños que dice que hay una casa encantada en la cual hay una bruja que pasa que los niños quieren controlar si es cierto o no. Van a comprobarlo y la verdad es que se van a encontrar una sorpresa porque se van a encontrar con la bruja y no sé si es lo que pasa. Pues eso, marca de escuchar ese pacto. La grabación y producción, masterización que ha sido bueno, comentar que habéis trabajado. Este hombre. Efectivamente, contanos anécdotas que haya de este proceso. ¿Largo? No sé si ha sido largo. Sí, bueno, sí, siempre es largo. A veces más de lo que uno quisiera, pero bueno, las cosas hay que darle su tiempo. Y bueno, empezamos con los temas ya. Algunos temas ya tienen cerca de un año. Por ejemplo, de Welcome to My Madness, que este ya venimos tocando en directo. Pero el grueso del trabajo se empezó justo después del verano. Justo la vuelta del Resurrection Fest. Ahí empezó el curro ya para ultimar las canciones, entrar al estudio, grabar. Y bueno, la verdad que ha sido costoso, porque siempre suele ser costoso, han sido muchas pruebas, muchas horas, pero también hemos tenido la libertad de poder grabar nuestro proyecto.
es que pues, hemos tenido la libertad de poder probar, volver al estudio, cosas que ahora no nos convencían, dos semanas después pulirlas, dejarlas bien. Ha sido largo, pero la verdad que ha sido bastante divertido. Ha tenido momentos de todo, como siempre. Y bueno, con preguntas cuando se pasa por el estudio, pues las anécdotas nunca paran, porque... ¡Qué fama te está creando! Claro que tengo. No, él está orgulloso de... La vida es para disfrutar. Bien, pero la disfruta tiene un problema. Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, también tenemos, no sé si se podrá decir, me imagino que sí, y sabemos que no vais a dormir solos ninguna noche, que tenéis un fantasma por ahí que os susurra bajo la cama. No sé si os lo habréis traído también a Madrid. Si por ahí, por ahí. Por ahí anda, yo creo que está por ahí por los pasillos del hotel. ¿Qué os susurra este fantasma? Pues ese fantasma nos susurra lo que todos desde de niños hemos vivido. Y es el miedo a quedarte solo en la habitación cuando es de noche y escuchar esos ruidos que te hacen pensar y esas historias, sobre todo si has visto cosas de terror y en las cuales ya tu mente va creando un fantasma y poco a poco va apareciendo. Y a medida que avanza va apareciendo más y ya te pilla. Estabais comentando también antes que estáis casi casi terminando la grabación de un videoclip. Contadnos qué vamos a poder ver, aunque sea adaptarnos a un pequeño detalle. Pues de ese tema se encarga aquí. Sí, porque entre Adrián Morote, que es el chico que estuvo con nosotros, una profesional de la fotografía que estuvo con nosotros en la gira por Inglaterra, cubriendo todo lo que se ha juntado conmigo y entre nosotros estamos haciendo el videoclip y vamos, es del signo Ultrazombie. Y es una macarrada de mí, que es un homenaje a las películas también de terror ochentero, en el cual cuatro chicos van a una fiesta, que hay strippers, hay de todo, y cuando llegan se dan cuenta de que es mentira, no hay nada, y simplemente hay unos tíos muy raros con una máquina muy rara que los van a meter dentro para que no tienen interacciones. ¿Es un tipo de la vieja hasta la mente? Sí, no, es como una factoría de creer zombies, y creer muchos zombies. Nosotros tenemos unos cuantos, ¿sí? Siempre está bien tener uno bueno por ahí. Está bien, tenéis a estar por ahí. ¿Cuándo podremos ver a estos zombies sobre el escenario? Pues en breve, el 19 de este mes, empezamos la gira de presentación en La Laguna, Tenerife. Y luego estamos el 1 y 2 de abril en Salamanca y aquí en Madrid. Que iba a ser la We Rock, pero por el cierre de la We Rock no se pasa. Al cambio de sala, ¿verdad? La quita de la We Rock, ¿no? Sí, ya está cruz. Y bueno, tenemos también... Una fecha importante, el 16 de abril en Castellón, que vamos a grabar un DVD para Casa Adelante, en directo. Y luego también está pues, Barcelona, está Zaragoza, Alicante, el Rock Arena, volvemos a tener a Murcia, la Aquelarre, el Francés, luego también vamos a Málaga y se están cerrando mucho más fechas y aparte estamos trabajando también conjuntamente con Nargates para volver a repetir salidas a Europa e incluso si se puede algún sitio que todavía no hemos ido, pues lo vamos a intentar también. Hay que expandir. Claro, sí. El virus tiene que ir a Bueno, yo, esto comentabais que, no sé, esta pregunta espera a ver si puedo contestar, pero la verdad es que toda historia que se precie también cuenta, ¿por qué no?, una princesita, o sea, zombie. ¿Cuál de ellas, de estas princesas Disney, que por los cuentos elegiríais vosotros? ¿Princesa Disney para convertirla en zombie? Mucho que no cortéis de Disney. Me tengo que remontar a mi época. Pero sí, yo creo que esto. Yo creo que Blancanieves con su carita pálida, igual le pinta. Igual pinta mejor, ¿no? No. O sea, es muñeca, es un peso cómico. Encima estaba con 7 años, o sea que la dos era un tanto siniestra. Es un poco rara. Yo creo que sí, que creo que Blancanieves sí. Se lleva la pata, sería nuestra princesita. Sí. Bueno, chicos, si queréis añadir algo más.
por nuestra parte daros las gracias y que os vemos, especialmente aquí en Madrid, dentro de poquito ya, con Morgana. Y bueno, ahí tenéis la cama, vosotros mismos lo que queréis, al menos que queréis. Pues nada, estamos con ganas ya de empezar a rodar. Si no conocéis a Aquilas, os invito a que contáis y a ver si es por la que esa locura tan sana o insana que promociona esta banda. Así que, si os atrevéis, venid. Hasta luego.